Por empezar, muchas gracias por estar aquí, viernes a las 8 de la noche, muy valorable. Yo voy a presentar la problemática de capitalismo, la relación capitalismo-democracia desde un punto de vista de izquierda. Yo he sido militante de la izquierda durante muchos años, no quiero decir cuántos, pero muchos. Bueno, sufrí el tema de la dictadura como muchos otros y pasé esa experiencia de ver cuáles eran nuestras esperanzas y luchas de los 60 y 70 con lo que finalmente ha resultado o ha pasado. A ver, lo que voy a tratar de hacer es presentar algunas tradiciones del pensamiento de la izquierda y sobre todo del marxismo con relación a la democracia y el capitalismo y algunos desplazamientos y cambios que han ocurrido a nivel mundial que nos ayudan también a entender qué tipo de democracia tenemos hoy. Bueno, como un punto de partida, me parece, para presentar los temas o para empezar planteando los temas, es la crítica que ha hecho tradicionalmente la izquierda al enfoque liberal izquierdista o al enfoque socialdemócrata y liberal izquierdista, que plantea que los males sociales fundamentalmente se curan con más democracia o que las necesidades sociales insatisfechas se satisfacen entonces con la democracia y con las libertades democráticas. Empiezo con esto porque este fue en gran medida el discurso de Alfonsín en el año 83. Con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come. Hoy podemos hacer un poco un balance crítico de esto. No era tan sencillo el asunto. Pero lo que les quiero señalar es que esto está en el origen, la crítica a esta posición está en el origen de posiciones de izquierda, incluso anteriores a Marx. Es la idea del joven Engels, Engels fue el amigo de Marx, después y el colaborador del joven Engels, cuando decía, los problemas sociales se superan con transformaciones sociales y no con cambios meramente en las formas políticas. Es la idea de Hesse, también un amigo de Marx, en aquella época que decía, joven también, que decía males sociales como la desigualdad social no se curan con reformas políticas. Aquí hace falta transformaciones sociales, un programa social. Y esta cuestión, esta primera polémica que estoy planteando, tiene que ver con una diferencia que hay entre el liberalismo y el marxismo desde hace mucho tiempo y que remite a la diferencia que estableció ya hace muchos años un liberal, Isaías Berlin, que planteó que había dos tipos de libertades, las libertades que se llaman negativas y las libertades positivas. En realidad Marx no usó estos términos, pero en el fondo empleó estas categorías. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía Isaías Berlin es hay un concepto de libertad que es la que él defendía, que es la libertad negativa. Yo soy libre en la medida en que no me lo impida la ley hacer. Soy libre de hacer tal cosa en la medida que no me lo impida la ley. Por ejemplo, yo soy libre de ir a la universidad en la medida que no haya una ley que me impida ir a la universidad. Yo soy libre de viajar a Europa en la medida que no haya una ley que me impida viajar a Europa. Esto se llama libertad negativa. ¿Se sigue? Es decir, ahí tengo libertad por el lado de la negativa. Puedo hacer lo que no está prohibido por la ley. Y hay otra concepción de libertad que viene de Rousseau, de Hegel, que reivindica Marx, que reivindicó también en el fondo la izquierda y el marxismo, que es la idea de libertad positiva. La idea de libertad positiva es que no basta con tener el derecho formal a hacer algo, sino que tengo que tener el poder para hacer ese algo. Berlin lo decía de esta manera.
a una persona que está indigente, desesperada, en el hambre, etcétera, incluso él lo decía, la libertad empieza a ser un concepto vacío, un concepto abstracto. Si yo digo, por ejemplo, un chico que está desnutrido, tiene descalzo, con necesidades básicas insatisfechas, tiene la libertad de ir a educarse, efectivamente tiene la libertad formal de irse a educar, pero no tiene la libertad real que está dada por las condiciones materiales para tener esa libertad. Una cuestión que es interesante para reflexionar sobre alguna gente que nos está diciendo, por ejemplo, que la libertad avanza cuando avanza la indigencia, cuando avanza la desesperanza, cuando avanza la pobreza. ¿Bien? Y hay incluso una vuelta más, que no la voy a desarrollar ahora, pero la dejo mencionada, que es la idea de que la libertad efectiva, la libertad positiva, demanda que yo sea consciente de mi libertad. Lo pongo de una manera. Una persona alienada, una persona que está dominada, vamos a suponer, por un prejuicio, supónganse a una mujer que le han inculcado que es inferior al hombre por un prejuicio religioso, en esta concepción de libertad positiva no es verdaderamente libre. Es libre en la medida que puede asumir críticamente sus propias posiciones. Entonces, desde este punto de vista hay una crítica del marxismo, en última instancia, pero que tiene tradiciones más viejas, esta idea de que bastaba con que hubiese una reforma política democrática para curar los males sociales. Los males sociales, insisto, desde este punto de vista, exigen medidas sociales de otra profundidad. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? De aquí surge una postura que fue muy común en la izquierda, de plantear, sí, en base a esto, las libertades formales, la libertad de religión, de opinión, de organización, de autodeterminación nacional, todas esas libertades no tienen ninguna importancia, dejarlas de lado, son accesorias, es todo lo mismo, todo régimen social es lo mismo, en última instancia parecería que es igual el fascismo que una dictadura bonapartista, que una democracia electiva, todo más o menos lo mismo. Y esta fue una posición que también, previo a Marx, fue muy, muy común. Bueno, la tuvo Proudhon, el anarquista también. Proudhon decía, da lo mismo la aristocracia que la democracia que la monarquía, porque todas se basan en la violencia, entonces no le demos mayor importancia. Hubo una corriente que se llamaban el socialismo verdadero, bien, que decía esto también, la lucha por las libertades democráticas no tiene ninguna importancia porque lo único que necesitamos son reformas sociales. Es una idea que persiste hasta el día de hoy en algunos grupos, yo lo he visto, bien, y que fue muy extendida. Y que, bueno, y que como yo les decía, incluso tuvo el joven Engels en algún momento, y que Marx en ese sentido rechazó o criticó. A ver, sin cuestionar Marx, sin cuestionar la idea de que las libertades democráticas tienen que tener un contenido social, sin cuestionar eso, sin embargo Marx, y Engels después adhirió a esto, Marx planteó que las libertades tenían una importancia en sí mismas, a pesar de ser limitadas, a pesar de ser formales, la igualdad formal, la lucha por las libertades, la lucha por la libertad de reunión, la lucha contra la censura, la lucha por la libertad religiosa. Fíjense que hoy en algunos países se asesina gente por el hecho de ser atea, es una cosa que parece medieval. Bueno, esa lucha por las libertades es importante, hay que reivindicarlas, hay que defenderlas, porque ayudan a la construcción, a la politización y a la construcción de una conciencia social, comunitaria, de avance, de progreso de los trabajadores. En este sentido es interesante señalar que Marx, por caso, cuando escribe un programa en 1880 para el Partido Obrero Francés,
plantea, entre otras medidas, eliminar todas las leyes que se refieren a libertad de opinión, a libertad de prensa, a libertad de organización, de reunión, etcétera. Eliminarlas, que no estén condicionadas por nada. ¿Bien? Este espíritu que me parece a mí casi libertario que había en este viejo socialismo, profundamente subversivo, crítico de conducciones burocráticas o caudillescas o cesaristas, etcétera, yo creo que es una cuestión que hay que reivindicarla y levantarla, porque muchas veces tiende a olvidarse. Pero yo planteo algunas de estas cosas porque quería enganchar con un poco la posición que teníamos nosotros en la izquierda en los años 60 y 70. En los años 60 y 70, a ver, yo me politizo y empiezo a militar de alguna manera, les cuento, frente al golpe de Onganía del año 66, tenía 15 años en ese momento, Colegio Nacional Buenos Aires, intervienen los milicos, nos cerraron durante un mes, noche de bastones largos, etcétera, etcétera, empezamos ahí, digamos, el cuestionamiento. En esto hago una breve observación. Muchas veces se ha planteado como que la gente de los 60 y 70 en determinado momento nos agarró la locura de ser revolucionarios, de empezar a tirar bombas molotov y decir queremos tomar las armas, etcétera, etcétera. Como si fuera una cosa salida de la nada. Bueno, les cuento, en realidad el entorno eran dictaduras militares, el entorno eran represión. En el año 66, con la dictadura de Onganía, un chico que andaba con pelo largo lo metían en una comisaría y lo pelaban. A una persona de inclinación homosexual que paseaba por la calle Florida se la metían presa. Ese era el clima. La rebelión no era rebelión por cualquier cosa, sino una rebelión por una sociedad tremendamente opresiva, un régimen tremendamente opresivo, y frente a lo cual estaban aflorando movimientos cuestionadores, movimientos de ruptura. Para poner un ejemplo, la libertad sexual, bien, que hasta en aquel entonces era una cuestión que no existía, que estaba completamente tapada, etcétera, bien. El mayo francés, el movimiento del rock, etcétera, fueron cuestiones importantes. Piensen ustedes que uno podría decir que hacia 1976, cuando fue el golpe aquí en Argentina, a nivel mundial, democracias electivas, y no estoy diciendo que fueran verdaderas democracias, pero democracias electivas había unas 30, no había más. ¿Bien? En Argentina, en el 76 teníamos dictadura en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Estaba rodeado por todos lados. Entonces, frente a esta situación, a ver, se tomó gran parte de lo que les decía de Marx, de la lucha por las libertades, etcétera, pero con un cambio que hicimos, o que se hizo, o que ya habían hecho en realidad marxistas de principios del siglo XX, que era, es importante la lucha por la democracia, es importante la lucha por las libertades, pero con el capitalismo monopolista, con el capital imperialista, esto ya no es posible, al menos en el tercer mundo, bueno, los países subdesarrollados. La democracia ya no podía venir, ¿bien? No podía expandirse. La alternativa, en realidad, que se planteaba era socialismo o fascismo, ¿bien? O socialismo o dictaduras militares. No hay posibilidad de, insisto, de evolución democrática. Había que luchar por las libertades democráticas, pero insisto, como palanca de liberación. A ver, de nuevo remito a mi experiencia. Luchamos contra la dictadura de Onganía y los que vinieron después, varias dictaduras, hasta el 80 y, perdón, hasta el 73. En el 73 viene un gobierno elegido por voluntad popular, con amplia mayoría. Les cuento, en el 74-75, los que éramos críticos y militantes de izquierda, o, bueno, de izquierda o con variantes de izquierda diversas, éramos perseguidos por la AAA,
La triple A no se habla mucho, pero la triple A, les cuento, fueron miles de muertos que hubo en Argentina, con aval del Estado. El primer terrorismo de Estado, o uno de los tantos terrorismos de Estado, donde ahí tengo cierta duda, fue la triple A, ¿bien? Bueno, es la triple A 70, 75, 74, 75, situaciones muy complicadas, vivir una semana en cada casa, casi como bien, cuando estabas amenazado. A mí me tocó bien, ser distinguido con una amenaza de la AAA. Bueno, todas esas cuestiones enlazan inmediatamente con el golpe del 76. El golpe del 76, con desapariciones, peor represión todavía. Bueno, desde el punto de vista personal, yo ahí estuve también secuestrado, pero como tanta gente, digamos, que le ha pasado eso, y muchos compañeros que no volvieron a aparecer. Entonces, todo esto fortalecía la idea de que la democracia era prácticamente imposible. Incluso Chile y Uruguay, que eran dos países de tradiciones democráticas, teníamos el golpe uruguayo, que hoy se cumple. Se cumplía un nuevo aniversario, ¿bien? Y el golpe de Pinochet en Chile. Bueno, no les digo nada lo que era la represión aparte en otros ámbitos, ¿no? De nuevo, como podía ser a los homosexuales, como podía ser a minorías religiosas, el antisemitismo, por ejemplo, de la dictadura militar y de tantos otros gobiernos represivos que hubo. Quería decirles también que muchos de nosotros, yo pienso ahora muy autocríticamente que no tuvimos una posición del todo justa o justa con relación a las construcciones socialistas, muchas de ellas que estaban en marcha. Yo realmente por las corrientes en que milité fue bastante crítico de las burocracias estalinistas y de las burocracias de regímenes soviéticos, pero hubo en amplios sectores de la izquierda y con diferentes grados de vacilación un consentimiento a las restricciones de libertades democráticas en muchos de estos países. Bien, para ponerles un ejemplo, vuelvo al tema de las libertades religiosas, perdón, de la libertad sexual. La homosexualidad en la Unión Soviética fue despenalizada entre 1917 y 1933. En 1933 se volvió a penalizar. Se consideraba a un homosexual un degenerado, casi pasto del fascismo para debilitar a la Unión Soviética. Bueno, en Cuba en los años 60 hubo campos de trabajo forzados para los homosexuales porque había que reeducarlos socialmente. Y la discriminación siguió durante años. Y muchas de estas cuestiones no eran criticadas desde la izquierda, ¿bien? Porque como una suerte de idea, bueno, pero a pesar de todo se está construyendo el socialismo, a pesar de todo está avanzando la clase trabajadora mundial, son imperfecciones, son problemas que en algún momento se van a solucionar. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética invadía Checoslovaquia, bueno. Está mal, pero en última instancia hay que defenderse del imperialismo. Esa era una idea muy, muy extendida, muy extendida. Yo no la compartí, pero quiere decir que eran ideas muy extendidas. En base a todo esto, insisto, se reforzaba la idea de que las democracias capitalistas eran ya prácticamente imposibles. Bueno, todo esto ocurre, y se me señalan estas cuestiones porque me parecen importantes para lo que va a venir después, en medio de algunas transformaciones que se estaban dando en el mundo y que van a tener una incidencia muy grande sobre el proyecto político más global, más de largo plazo que tenemos o que podríamos tener. Lo digo muy brevemente. La crisis del 30,
La gran depresión del 30 provoca un fraccionamiento del mercado mundial, se hunde el mercado mundial. Y esto da lugar, espacio social, económico, político, para los nacionalismos, para la idea de puedo construir el socialismo en un solo país o puedo desarrollar un capitalismo de Estado en un solo país, etcétera, etcétera. La crisis capitalista que se desata en los años 70, 74, 75, tiene una dinámica de salida distinta. Hay una expansión del capital. Empieza, la respuesta del capital no es volver a las fronteras internas, sino lo que hoy se conoce como globalización, que yo le llamaría mundialización de la relación capital-trabajo, extensión global de la relación capital-trabajo. Y esto empieza a erosionar también todos los proyectos de construcciones nacionales socialistas, de conjunto. A ver, esta es una cuestión que tiene importancia, porque hasta esos momentos nuestras luchas en gran medida tenían un norte, una perspectiva de cambio. El que era partidario de la Unión Soviética decía, el norte es la Unión Soviética, el Partido Comunista Soviético ha dicho que en 1980 la URSS va a superar el capitalismo y ahí va a triunfar el socialismo definitivamente, el Congreso del año 60 del Partido Comunista de la Unión Soviética. Mao Zedong había planteado que en pocos años China iba a alcanzar el desarrollo económico industrial de Gran Bretaña. Cuba casi dice lo mismo, ¿bien? Entonces, en las luchas por reivindicaciones en un país oprimido, con dictaduras, etcétera, había un norte. Se seguía, incluso gente que podía decir, bueno, yo defiendo un capitalismo de Estado. Tengo cierto proyecto de largo plazo. No es solamente pelear por libertades, sino yo quiero pelear por un cambio solidario, por una sociedad en donde no prive el egoísmo, la insolidaridad, el no me interesa nada del resto, como dice en algún punto Berlin o alguno de estos liberales. Y yo le decía, la respuesta del capital a esta crisis de los 70 es distinta, es una expansión mundial del capital y esto empieza a golpear las construcciones socialistas o lo que pensábamos que eran construcciones socialistas. Fíjense, hacia fines de los 70 China gira el capitalismo. A mitad de los 80, pongo este ejemplo que me parece muy, muy paradigmático, Vietnam gira el capitalismo abiertamente y vota un plan de austeridad terrible, un plan de ajuste terrible, porque habían tenido inflación, no sé cuánto, un plan que es la condición que le pone el FMI para después aceptarlo en el FMI. Bien, a ver, no es una cuestión menor. Yo les cuento, yo empecé en ciertos, o parte de mi militancia como estudiante secundario, era juntar dinero para ayudar a los vietnamitas a derrotar al imperialismo norteamericano. Yo no sé si llegaba ese dinero, nunca lo averigüé, pero me acuerdo que te daban unos anillos de premio por si juntabas tanto, que estaban hechos con acero de los aviones derribados. Bueno, era todo un orgullo tener eso. En el 84-85 Vietnam gira el capitalismo. En el 89 cae el muro de Berlín y eso va todo el capitalismo. Y hay una ilusión primera, bueno, caen las burocracias, caen estos regímenes burocráticos estalinistas y va a venir el socialismo. Fue todo el capitalismo, pasó todo el capitalismo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahí se impone un mensaje que cala mucho, que es no hay alternativas al capitalismo. Todas las soluciones que tenés que pensar, pensarlas en el dentro del horizonte marcado, pues, social, político y temporal, marcado por el sistema capitalista. No podés soñar siquiera con una alternativa de construcción en democracia dialogada, discutida y argumentada de un proyecto social distinto. A ver,
No sé si oyeron hablar de la escuela austríaca de economía, que ahora está de moda, hay alguien que anda gritando por televisión y que la puso bastante de moda, pero está de moda. Hayek, uno de sus referentes, niega explícitamente la posibilidad de discutir racionalmente un proyecto de sociedad. Dice que es imposible, que no hay que hacerlo, que no hay que intentarlo siquiera. Y esta idea de discutir un proyecto racionalmente solidario, de comunidad, de trabajo cooperativo, que en última instancia fue lo que hizo progresar al ser humano, porque el ser humano no progresó a partir del individualismo, sino a partir del trabajo cooperativo, esto es desechado como imposible, como irracional y dictatorial. Estoy mencionando a Hayek, por ejemplo, y su trabajo sobre constitución. En ese clima se produce una transformación importante. Contra lo que pensábamos que no podían venir democracias, vienen democracias. Hoy hay 155, 156 democracias electivas. Es decir, el capitalismo, contra lo que pensábamos, admitía la democracia, la admite, y desde esas democracias muy restringidas, muy autoritarias en su mayoría de los casos, muy represivas, se van a empezar a ejercer transformaciones que en su momento nosotros pensábamos que solamente se podían hacer con dictaduras militares. Las privatizaciones, el programa de privatizaciones más grande como en la Argentina, se aplicó en un régimen votado democráticamente en principio. La apertura al mercado más importante en ese sentido se la hizo también un régimen que había sido votado por por la mayoría de popular. Pero esto no es solamente la Argentina, no es una excepción, esto fue mundial. Lo digo de esta manera. Tomen el caso de España, de Portugal. Se aplicaron programas de estabilización, muchas veces recomendados por el FMI, o de hecho, los coincidentes con lo que decía el FMI, por corrientes socialdemócratas que hasta hace unos pocos años planteaban, bien, un keynesianismo relativamente progresista y cosas por el estilo, y daban giros de 180 grados en este sentido. Piensen ustedes en algunos casos de cooptaciones que son importantes. Oyeron hablar de Bukele, el que está ahora de moda en El Salvador. Fíjense ustedes la evolución en El Salvador. Durante años hay un movimiento de lucha guerrillera muy importante, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Los grupos de ultraderecha y paramilitares estaban en guerra abierta con el Frente Farabundo Martí, etc. Esa lucha queda un poco en un callejón sin salida. De todas maneras, hacia los años 80, el Frente Farabundo Martí ya plantea un pacto, un acuerdo. En los 90 se legaliza como partido y deja bien de la lucha armada. En el 2009 sube el gobierno el Farabundo Martí. Es reelegido, ¿bien? Y gobierna hasta el 2019. ¿En manos de quién pierde el gobierno? De Bukele, que tiene hoy el apoyo de más del 80%. ¿Qué trato de decir con esto? Y ya voy terminando porque se me va el tiempo. Ha habido un vaciamiento del proyecto social político de más largo plazo. En una situación de crisis capitalistas, con restricciones a las políticas económicas, porque las construcciones nacional centradas han entrado muy en crisis, por lo que estoy contando. Fíjense, para poner otro caso, Grecia, Syriza, ¿bien? Y terminó
con un plan impuesto por la Comunidad Económica Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y los que aplicaron ese plan son votados, acaba de ganar la derecha en Grecia, se ha generado un vacío en ese sentido de proyecto. Hace poco un chico de 23 años me decía: ustedes lucharon por un ideal, tenían un proyecto. Hoy los proyectos son individuales y eso me angustia. Tenía una buena reacción. Y yo creo que hay que recuperar eso. El ascenso de las derechas se explica en este marco. Y no se supera solamente diciendo luchar. Hay que defender las libertades, sean en donde sean atacadas. No me importa si es Venezuela o Colombia, me da lo mismo. Hay que acabar con esa selección estúpida. Hay que reivindicar, en mi opinión, los viejos programas de cortes libertarios de izquierda. De izquierda, porque ser libertario de derecha es terrible en el siguiente sentido. Si yo planteo que no hay Estado y hay propiedad privada, terminamos en ejércitos privados o de señores de la guerra, en guerras civiles y represiones abiertas. Y no estoy inventando. Uno de los teóricos de este anarquismo de derecha sostiene como ejemplo de organización social las bandas armadas de cowboys en el oeste norteamericano cuando no había Estado. Que hoy lo podemos ver, si ustedes quieren, en las zonas de frontera del Amazonas o en los señores de la guerra de algunas zonas del Cáucaso. Terribles. Porque hay propiedad privada y hay bandas armadas para defender esa propiedad privada. Entonces, yo lo que planteo es, hay que reivindicar ese viejo proyecto socialista, solidario, apostando a la cooperación y luchar por las libertades democráticas en la medida que nosotros podamos. Y tomando nota de los problemas y de los errores que se han errores y horrores que se han cometido en manos de la izquierda. En este sentido, no hay construcción social democrática dictada por una vanguardia desde arriba. Es una idea central que está en Marx. En Marx, que tenía una gran consigna, la primera Asociación Internacional de Trabajadores: la liberación de los trabajadores va a ser obra de los trabajadores mismos. No creemos, como decía la Segunda Internacional en un himno, no creemos en un salvador, en reyes ni tribunos está el supremo salvador. Confía solamente en la fuerza de la gente que razona despojada de tabúes y con espíritu crítico. Y en ese sentido entonces se podrán superar estas democracias restringidas. Hay que valorarlas en el sentido de que no estamos en dictadura, si hay que distinguirlas de la dictadura. Es un gran error decir que confundir una democracia capitalista con todas las limitaciones con el fascismo. El fascismo es una cosa tremenda. El fascismo es guerra civil abierta contra los trabajadores. Hay que distinguir entre lo que es estar secuestrado sin derecho al habeas corpus y abogados o ser detenido con habeas corpus y abogados. No es todo lo mismo. Pero hay que señalar las limitaciones. ¿Por qué? Porque superando las limitaciones se superan los estadios sociales donde en principio podemos estar regresando. Bueno, yo paro aquí porque si no me paso. A ver, no hay libertad si no realizamos la libertad en comunidad. La libertad de opinión es la libertad de opinión en comunidad. En mi casa tengo libertad de opinión, pero es abstracta, no sirve para nada. Y esto remite a una cuestión que es fundamental: somos seres sociales.
A ver, esta es la gran diferencia con lo que llamamos el individualismo metodológico. El individualismo metodológico parte del individuo y trata de explicar lo social a partir de lo individual. Esto tiene dos problemas gravísimos. Primero, excepto algunos comportamientos instintivos que puede tener un bebé, todo el resto de nuestros comportamientos son socialmente adquiridos. Entonces, yo no puedo presuponer que alguien es no social para derivar de lo no social, lo individual, lo social. Es una contradicción en los términos. La segunda cuestión es que nadie ha logrado derivar lo social del individual. Insisto, porque lo individual presupone lo social. Somos seres socialmente formados. Nuestra hambre no es solamente biológica, es un hambre socialmente formada. Ahora, esto es fundamental para decir la realización del ser humano tiene que ser social. El ser humano avanzó cooperativamente y eso dio una gran ventaja. Y esto hizo que nos realizáramos socialmente. Yo no puedo ser libre si estoy en un campo de concentración, aunque yo esté libre en el campo de concentración. A ver, esta es una gran diferencia con los liberales. Primero hago una aclaración. Los liberales no lucharon por la democracia. Lucharon por la libertad de mercado y a eso asociaban algunas libertades. En el siglo XIX, John Stuart Mill no se inquietaba porque solamente el 10% de la población varones votaba. No tenía ningún problema con eso, no lo cuestionaba. Los que lo cuestionaban eran los trabajadores que firmaban la carta por los derechos de votar, los cartistas, y la izquierda que los apoyaba. Esto como primera ubicación. Pero en segundo lugar, esta concepción individualista de la libertad nos lleva a consentir dictaduras militares. Esto lo dice de nuevo, ese texto de Isaías Berlin habría que leerlo y discutirlo a veces en las clases. Porque Berlin, que defiende este concepto de libertad negativa que yo les dije, ¿qué dice ahí? Dice, y él reconoce que es un cierto problema, dice, puede haber una dictadura, pero en la medida en que tengamos libertades para comerciar, enriquecernos, etc., no importa la dictadura. ¿Qué era lo que te decían, por ejemplo, sectores de clases medias acomodadas en la Argentina durante la dictadura? Puedo viajar a Europa, me voy a Punta del Este, no sé, me puedo comprar cosas, etc. ¿Cuál es el problema? Entonces, hay una conexión entre estas posiciones casi antropológicas, es decir, frente al ser humano que tenemos, y nuestras concepciones sociales y nuestra crítica social. Hubo gente que se enojó bastante. ¿Ustedes oyeron hablar de von Mises? Von Mises es uno de los grandes padres referentes de la escuela austríaca. Von Mises fue después perseguido por el nazismo, pero von Mises, por ejemplo, justifica el fascismo, diciendo, bueno, no estoy de todo de acuerdo con el fascismo, pero era necesario para parar la izquierda. Hayek, otro de referente que lo cité hace un rato, fue a Chile bajo la dictadura de Pinochet y lo felicitó a Pinochet. Milton Friedman, otro de los padres del liberalismo, fue a Chile y felicitó a Pinochet. Claro, sí, sí. Ah, lo llama, ¿no? Lo llama así. Ahora, usted me quiere pensar quiénes son los perros. Sí, sí. Miren, no es una pregunta y una opinión en relación a Miguel. Bueno, claro. Y no sé, amplíe un poco más esto. Bueno, no sé si estoy abusando del tiempo, pero.
A ver, hay incluso una falsa dicotomía, que esa la plantea Milton Friedman en sus escritos sobre libertad entre Estado y mercado. ¿Qué plantea él? Él plantea, los seres humanos tienen que coordinar sus acciones. Esas acciones se pueden coordinar a través del mercado o a través del Estado. A través del mercado es una coordinación democrática y plural, a través del Estado es una coordinación despótica. Entonces el Estado se opone al mercado, ¿bien? Y desde ese punto de vista desarrolla toda su teoría. Dos cuestiones sobre esto. Primero, el mercado genera concentración, no genera dispersión. Lo pongo con un ejemplo. Las 500 empresas mayores que registra la lista Fortune a nivel global ellas solas manejan la tercera parte del Producto Bruto Interno Mundial. La tercera parte del PIB mundial y tienen 66 millones de empleados. Si tomamos las 2.000 de Ford, las 2.000 mayores globales, estamos más o menos al 50% del PIB mundial. La democracia de la que hablaba el viejo liberalismo exige distribución igualitaria de la propiedad. Locke se daba cuenta de esto. Locke se daba cuenta, si la propiedad está muy concentrada, no hay posibilidad de decisión democrática. En última instancia, las empresas votan todos los días con el chantaje de si no aceptas esto, no invierto y me voy. Esa es la construcción que impone la globalización, que es la globalización del capital a los estados. Entonces, desde el punto de vista primero del mercado, no es cierto lo que dice Friedman, pero aparte desde el punto de vista histórico no es, tampoco es así. El Estado y el mercado avanzaron juntos. El Estado, por ejemplo, desposeyó a los campesinos medievales para facilitar mano de obra barata para que el capital pudiera crecer. El Estado penetró con el colonialismo en África y metió la lógica de la mercancía en África o en Asia o en la India, etc. Entonces, hubo una posición colaborativa. Ahora, termino con esto, diciendo, esta cuestión nos remite a una idea muy interesante que tiene Marx de joven y que nunca la abandonó, que es la siguiente. Los ideales de igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Francesa no se pueden cumplir en el sistema capitalista, porque si el mercado genera una concentración creciente, hay una concentración del poder económico que se hace sentir en el poder político. En última instancia, ustedes votan una vez cada 4 años y las empresas votan con la decisión de inversiones y votan todos los días y ejercen esa cuestión, que es objetiva, no es una conspiración internacional. No es, eso es una estupidez. Es objetivo, es propio, es sistémico. Entonces, por eso dice Marx, si no se cambian las relaciones sociales, no puede haber esa verdadera democracia, porque la verdadera democracia es la democracia de los productores. Hay diferentes democracias. Una democracia esclavista, la de Grecia y Roma. Hay una democracia capitalista y puede haber una democracia de los productores. Una democracia de los productores es llevar los ideales de la democracia, tal como se han planteado en el origen de la revolución burguesa, a una plasmación práctica mediante la articulación de los propios productores. Pero para esto hay que desprenderse de la idea de que esa construcción se va a hacer desde arriba, se tiene que hacer desde abajo en una discusión argumentada y consensuada.